Muy buenas noches. Un saludo a todos los radioyentes y a todos los que nos visionan desde la Escuela de Lima. Continuamos con nuestro foro Educación al Bicentenario. Hoy es nuestro quinto foro y es muy especial. Hacemos un homenaje a la educación inicial en el Perú. Este homenaje es muy importante porque promovemos el conocer la historia de la educación inicial en el Perú hasta el presente, desde diferentes espacios, desde la academia que nos acompañan, desde la gestión pública. Tenemos a tres invitadas muy destacadas, a nuestra mauta, la doctora Elena Valdivieso, que nos hablará sobre los albores de la educación inicial en el Perú. Ella es una testigo presencial y ha promovido toda su evolución. Tenemos también hoy una primicia, un álbum fotográfico único, inédito, que para el foro y para el Bicentenario es muy importante. Como segunda invitada tenemos a la magíster Ninfa Chávez Ramos. Ella nos hablará sobre la atención a la primera infancia en tiempos de crisis, especialmente lo que nuestra Municipalidad Metropolitana de Lima hace por la educación infantil. Y por último tendremos a la doctora Carmen María Sandoval Figueroa de Torres, con el título Educar en tiempos de pandemia, retos de la formación de docentes en la educación inicial. Bien, entonces tenemos una visión integral de esta etapa tan importante en el desarrollo de toda persona. En el Perú es un derecho, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, a pesar que fuimos pioneros de la educación inicial en el Perú. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora Elena Valdivieso a que esté con nosotros para exponer. Leeré su importante hoja de vida. La doctora Elena Valdivieso, ella es licenciada por la Universidad Católica del Perú. Ella ha sido también doctora cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ella se inició como docente en el primer pedagógico de educación inicial en el Perú con doña Emilia Barcia Bonifati. En el Ministerio de Educación, ella ha sido supervisora, ha sido especialista, pero también en dos oportunidades ha liderado la Dirección de Educación Inicial con políticas educativas muy importantes. Ella ha creado la Red de Promoción de la Infancia, la Impulsa, y actualmente es su presidenta. También ha promovido proyectos de gran importancia desde la Pontificia Universidad Católica y desde otras universidades. Así es como organizó el primer diplomado en metodología y currículo en la educación inicial. Eso es muy importante, un currículo especializado, focalizado en convenio con universidades del Perú y del extranjero. Ha sido también elegida dos veces como jefe del Departamento de Educación de la Universidad Católica. Asimismo, decana también en dos oportunidades de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Es y ha sido miembro del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad en el Perú. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación. Ha sido también egresada, distinguida de las diversas promociones de la Universidad Católica del Perú. Pero ha sido elegida a Mauta por toda su labor a favor de la educación, de la formación de jóvenes, de docentes para la educación inicial en el Perú. Entonces, con un gran honor para nosotros, podemos darle la palabra. Buenas noches con todos ustedes. Agradezco a la Municipalidad Metropolitana de Lima por esta invitación a este foro tan importante que en el día de hoy va a tratar sobre la educación inicial. Agradezco también a Renata sus palabras tan generosas. Nosotros vamos a empezar tratando los inicios de la educación inicial en el Perú. Yo no fui testigo ocular de los primeros años.
Yo entré más o menos en los años 60 a trabajar con Emilia Barcia. Se trata de una, pasamos a la siguiente, se trata de una historia que empieza pues desde los principios del siglo pasado. El día 25 de mayo se conmemora la creación del primer jardín de la infancia estatal, ¿no? Del año 1931. En esas fechas podemos recordar, tenemos que recordar nuestras raíces, los comienzos de la educación inicial. Pasamos a la otra. Efectivamente, los antecedentes se remontan a 1902, en que la señora Juana Larco de Dahmer creó en el Cercado de Lima una cuna para madres trabajadoras de poblaciones vulnerables. Ella tenía la Sociedad Protectora de la Infancia desde el siglo anterior y con esta asociación de las señoras importantes de esa época crearon la primera cuna. En general, esta institución tenía una finalidad asistencial, pero también educativa. Ya. Entonces, digamos, tenía una finalidad asistencial. Entonces pasamos a la otra. Un dato interesante es que la misma señora Dahmer, que la llamaron abuelita de los niños, creó la gota de leche. Y la gota de leche fue el antecedente de los desayunos escolares en las escuelas fiscales, en la época del alcalde Luis Miró Quesada de la Guerra, que fue creador del Patronato de Educación Preescolar. Más tarde, el alcalde Alfonso Barrantes, llamado Tío Frejolito, recogió la idea en un exitoso programa del vaso de leche en 1984. El Caliwarma del Midis empezó como desayunos escolares, pero se amplió luego como almuerzo para niños de familias con menores recursos. Hoy día estamos viendo que Caliwarma ha recibido tonelada y media en la zona del BRAE para repartir estos desayunos y almuerzos para los niños. Pasamos a la siguiente. Elvira García García, con el Kindergarten Pruebeliano en el Liceo Fanning. Y Esther Festini de Ramos Ocampo, con una sección de jardín montessoriano en el Liceo Bravo. También una profesora alemana, Fraulein Gertrude Hasche, fundó en 1908 un jardín infantil. Todas eran instituciones basadas en los educadores de esa época, y muchos de ellos eran parte de la escuela nueva. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifacio. Ellas eran hijas de un cauchero español que vino a la Amazonía y llevaba caucho a Europa. Este señor envió a sus dos hijas a estudiar a Europa y allí conocieron la escuela nueva. Victoria estudió en una escuela normal como profesora y más bien Emilia estaba más interesada en el arte y cultivó la literatura, la música, la danza sobre todo. Incluso se dice que conoció y estuvo y visitó al autor de Juan Ramón Jiménez, es pues ya, el de Platero, ya. En España conoció a Juan Ramón Jiménez y al regresar las hermanas en 1921 crearon un jardín privado en Iquitos. Le llamaron el Kindergarten moderno, ¿no? En donde aplicaban la metodología de la escuela nueva. Es una metodología que promueve el paidocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Es un paradigma del aprendizaje que se funda en la curiosidad natural del niño, en sus intereses, que el niño desarrolla su aprendizaje a través de su propia actividad y de sus experiencias. Es lo que hoy día llamamos, con el constructivismo, el protagonismo del niño en el cual aprende haciendo y que la escuela debe facilitarlo. Pasamos a la siguiente. El jardín
de las hermanas fue conocido por el presidente Leguía. Una misión suiza había ido a visitar en todo el país los colegios para ver cómo eran y recomendó al presidente Leguía que estas hermanas se pudieran ocupar de la educación preescolar en el Perú. No he podido conseguir imágenes del jardín, solamente estas imágenes de la destrucción del jardín. Mejor dicho, a algún presidente regional se le ocurrió mejorar las instalaciones y aquí vemos pues cómo se está demoliendo ese jardín, ese kindergarten moderno. Al poco tiempo que las hermanas llegaron hasta capital, a la capital, hubo un golpe de estado, destituyó al presidente. Y entonces ellas se quedaron con toda la idea de, con la ilusión de hacer algo, pero también con la preocupación de que un nuevo gobierno, si el nuevo gobierno aceptaría o no. Pero como Victoria tenía mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, se propuso de convencer y le fue a tocar la puerta al presidente Sánchez Cerro. Fue tan convincente que el presidente aceptó continuar. Yo les cuento esto porque Emilia, todos los lunes por la mañana, en el Instituto Pedagógico, había establecido las lecciones de vida. Y las lecciones de vida eran las lecciones de su vida, de lo que había hecho. Y esto era lo que ella nos contaba, y que es lo que les cuento yo. Es así como se crea el primer jardín estatal el 25 de mayo de 1931. Por eso celebramos la Semana de la Educación Inicial. Lo hizo en el Parque de la Reserva, lo que es hoy día el Circuito Mágico del Agua. Pasamos a la siguiente. Aquí les muestro unas imágenes de cómo era ese Parque de la Reserva. Ahí tenemos las instalaciones tan bonitas, tenían unos pozos de agua, los niños jugaban allí, bailaban. Ahí tenemos a Emilia bailando, le gustaba bailar con los niños, hacer gimnasia. Y abajo tenemos los niñitos con Victoria trabajando en sus mesas. Ese jardín no tenía local. Había sido creado, pero trabajaban allí. El guardián les prestaba sus instalaciones para que ellas guardaran las mesas, las sillas, los materiales. ¿Por qué he presentado a ustedes esta situación? Porque en las condiciones actuales, que se está hablando del retorno seguro, en realidad el trabajo en los espacios libres no es una novedad. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Incluso en la pandemia de la fiebre española, así le dicen, en los primeros años del siglo pasado. Y los niños asistían a esos espacios libres para continuar su educación. El problema de eso es el clima, ¿no? Tiene que ser en una época, en un clima favorable. Seguimos, por favor. Con el tiempo, Emilia consiguió un local en la calle José Díaz, en una plazuelita que queda frente al Estadio Nacional, todavía está allí. Ahí vemos el primer piso, el segundo piso. El primer piso, allí funcionaba el jardín y en el segundo piso funcionaba la escuela normal. Una parte también era la vivienda de las hermanas. Aquí al otro lado tenemos el interior, el patio, ¿no? Y ahí alrededor de ese patio, en el primer piso, estaban las aulas del jardín número uno. En ese jardín han estudiado personalidades, ministros, personas sumamente importantes que en esa época estaban cursando el kindergarten. Pasamos a la siguiente. Pero Emilia no solamente creó un jardín, fue una visionaria. Además de crear jardines, ella tuvo la idea de que había que formar docentes. Como le dieron el encargo de crear jardines, de organizarlos, llegó hasta 330 en casi todos los departamentos de algunas provincias.
Pero la idea de formar docentes también la concretó en 1959 en el Instituto Nacional de Especialización en Educación Preescolar. Al principio era un instituto que funcionaba por las noches, era vespertino, y para formar a profesoras de primaria, para convertir, digamos, especializarlas en educación preescolar. Ha sido por los años 60, mediados a fines, que yo tuve contacto con Emilia Barcia y en esa creación del instituto. Pasamos a la siguiente. Más adelante, pues, se construyó el nuevo local y cambió de nombre a Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública de Educación Inicial, ¿no? Ahí tenemos un local, es un local también ya muy moderno, y hoy día se denomina Escuela Superior Pedagógica Pública. Ahora se denominan escuelas, ya no son institutos. Emilia Barcia Bonifacio. Yo diría que los avances de todas las ciencias, medicina, psicología, sociología, antropología, han dado origen, han influido como ciencias de la educación en la formación de este nivel. Pero ahí tenemos un recordatorio de imágenes de los más grandes psicólogos de la época. Tenemos a Wallon, que fue el primer psicólogo evolucionista, que habló de las dimensiones del desarrollo, psicomotora, intelectual, emocional y social. La importancia de este señor es que destacó mucho la psicomotricidad. Y la psicomotricidad nos llegó al Perú a través de Pepa Lora. No sé si algunas recuerdan, pues, la profesora Josefa Lora, muy importante que hizo muchos cursos para profesoras, y creo que ha dejado ahí un legado muy interesante. Luego tenemos a Gesell con sus famosas escalas de desarrollo, a Vygotsky, el padre del constructivismo social, a Piaget, el padre, uno de los padres del constructivismo, toda su idea de el desarrollo en etapas tan importante. Él da mucha importancia a la primera etapa sensorio-motriz. Es decir, es muy importante la estimulación temprana multisensorial a través de todos los sentidos. René Spitz, que estudió primero los orfanatorios y encontró, pues, todo el problema de los niños que no tienen afecto desde el principio. Elizabeth Hurlock, con también sus escalas mucho más completas, más integrales, ¿no? Se elaboró el primer currículo y la primera evaluación cualitativa. Yo tuve el honor de participar, la directora nos invitó, dábamos exámenes para entrar al ministerio, personas, teníamos que saber llevar una mochila, ¿no? Con mucho contenido, y trabajábamos entonces todos los documentos. Pasamos a la siguiente. Esa reforma curricular que se inició en esa época consideró fundamentalmente la centralidad y el protagonismo del proceso de aprendizaje en los niños, ¿no? En sus logros de aprendizaje que se concretaban en objetivos. Era un plan de estudios desde un plan de estudios anterior con asignaturas. Imagínense ustedes, para el niño pequeño, lenguaje, matemática, historia, educación cívica, religión, así eran los registros para niños de esa edad. Se cambió a la concepción curricular. La palabra currículo llegó por primera vez. Es también definitivamente un documento donde se presentan el plan de estudios, ¿no? Pero basado en las dimensiones del desarrollo infantil. Teníamos la dimensión física, orgánico-psicomotriz, la dimensión intelectual, la dimensión social, emocional y artística. En vez de contenidos, que era como se elaboraban los planes en esa época, los contenidos del profesor, que el profesor iba a transmitir, lo que había eran objetivos, y los objetivos era lo que el alumno iba a lograr. Y justamente la evaluación, eso facilitaba la evaluación, ¿no? Evaluábamos los objetivos.
Se hizo también la primera guía de estimulación temprana que elaboró un especialista, María Rosa Melendreras. Pasamos a la siguiente. Justamente en esos años, el Perú fue el primer país latinoamericano en establecer esa educación inicial. En todas partes se llamaba educación preescolar, en Chile educación parvularia. Y esta concepción y este reconocimiento de la educación inicial se hizo 19 años antes que lo declarara y adoptara la UNESCO en su conferencia de Yongdian. Con el apoyo de UNICEF, AIDE, pudimos transmitir este mensaje a muchos países de Latinoamérica. Nos invitaban para que explicáramos en qué consistía e incluso hemos trabajado en el currículo de otros países. Adoptaron la misma denominación y la concepción curricular. UNESCO se encargó de legitimar la denominación educación inicial. Pasamos a la siguiente, por favor. No podemos dejar de mencionar a Marina Melo de Devi, la primera directora de estudios del instituto, que luego fue primera directora de educación inicial en el Ministerio de Educación. Aquí en la foto de la izquierda está Emilia con su pelo blanco y al costado, vestida de blanco, está Marina Melo y junto a ella Virginia Taboada, que era otra profesora. Profesoras muy importantes como Matilde Indacochea, en fin, había profesoras que conocían muchísimo de sus especialidades, cada una con sus especialidades, y era lo que se trabajaba. Estuvo también Lili Caballero de Cueto, que era, mientras Marina era el brazo derecho, Lili era el brazo izquierdo. Las dos la apoyaban muchísimo. Tenemos ahí a Alegría Mahlouf también. No sé si la ven. Hay que correr un poquito. Ella hizo muchísimos estudios del desarrollo y aprendizaje en familias pobres, en familias en barrios marginales, y se dio cuenta de la gran diferencia que había en el aprendizaje y en los logros entre niños de estas zonas y los niños de la ciudad o de los colegios o jardines particulares. Entonces, ella. Bueno, no había mucho jardín particular, ¿eh? En verdad. En los jardines que creó Emilia eran todos públicos. Y Marina decía, en estos jardines asisten de igual a igual el hijito de la patrona y el hijito de la empleada doméstica. Eran jardines públicos donde todos iban porque no había, en ese momento no había jardines privados. Otra persona que defendió muchísimo el nivel, la creación del nivel, fue el doctor Walter Peñalosa, un filósofo, profesor. Él señaló que el carácter, como él decía, el carácter deterrente de la educación inicial frente a la adversidad. Es decir, él pensaba que dando educación inicial se podía desarrollar esas posibilidades en todos los niños. Pasamos luego a la siguiente. Otra persona fue Ramón León, el creador de los Huaguahuasi y Huaguauta, en quechua y en aymara. Eso los creó en los años 60 en el departamento de Puno, apoyado por el arzobispado de Puno y también contaban con un recurso muy importante que era la radio, Onda Azul se llamaba, que transmitía la programación diaria a los animadores. Ahí tenemos unas imágenes de cómo eran los primeros huaguas, muy pobres, ¿no? Pero que gracias al apoyo de las comunidades se mejoraban, las comunidades donaban algunos locales que tenían y los ponían, hacían un arreglo para que los niños pudieran estar. Los huaguaguasi para niños de 3 a 6 años, no era para menores, se oficializaron con la ley de la reforma educativa y más adelante, que cuando estuvo de moda el uso de las siglas, le llamaron PRONOI. Una pena porque el nombre huaguaguasi pues era nuestro propio, ¿no?
y pero no, y no dice mucho. Pero en fin, así fueron las cosas. Pasamos a la siguiente. Se extendió mucho en todo el país la educación inicial con este primer nivel, se crearon. Esto me parece un dato muy importante. Se crearon cunas jardín en cada ministerio para los hijos de las madres trabajadoras. Fíjense ustedes qué adelanto que lamentablemente se perdió. Se cerraron la mayoría de ellos, solamente queda uno de agricultura, creo, y el de salud, ¿no? Que son excelentes y ojalá hubieran en todos los demás. Asimismo, se organizaron PRONOIS en todo el país, en costa, sierra, selva, con el apoyo de las eran programas comunitarios, la comunidad apoyaba muchísimo, tanto en la construcción o arreglo de los locales, como a través de sus agentes educativos de la propia comunidad. No eran profesoras, a esas personas se les capacitaba, eran jóvenes. Yo he trabajado allí y doy fe de que eran jóvenes inteligentes, pero que no habían tenido oportunidad de estudiar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Se crearon otras modalidades con el tiempo para, en esa época, ¿no? Entre el 70 y 80, el PIEDBAF, que fue un programa de atención a los niños más pequeños, con visitas a los hogares. Se hacían visitas, las animadoras visitaban, les dejaban juguetes para que los papás practicaran durante toda la semana y a la semana siguiente evaluaban y le enseñaban a la mamá o al papá otras actividades para desarrollar a los niños. Y también se creó en esa época, recordemos que en una época de las migraciones del campo a la ciudad, donde se generaron todos los pueblos jóvenes, que se le llamaba barriadas, ¿no? Y no tenían agua, no tenían luz, no tenían servicios, y se empezaron a crear, pues, los clubes de madres con las ollas comunes. Era una época de suma pobreza. Recuerdo que en ese tiempo la pobreza alcanzaba el 60%, ¿no? Imagínense ustedes, era. Y entonces era muy necesario, pues, que las comunidades se organizaran, y especialmente la iglesia que organizó los clubes de madres. En esa época, entonces, teniendo en cuenta la existencia de muchos clubes de madres, se preparó este PAIGRUMA, Programa de Atención Integral a Grupos de Madres. El otro es PIEDBAF, Programa Integral de Estimulación Temprana en Base a la Familia. Las siglas, pues, dicen lo que estos programas significaban. Y yo creo que aquí nos quedamos porque es todo lo que se hizo hasta la creación de la educación inicial en el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Elena. Realmente nos ha dado una visión panorámica, histórica, tan importante. Estamos muy agradecidos. Quiero expresarle los saludos del señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, y de nuestro gerente de Educación y Deportes, el magíster Christopher Cesevich. Le envían un caluroso saludo y por este valioso aporte único. Ya tendremos al final unos minutos para poder conversar y debatir sobre las valiosas aportaciones que usted nos ha dado a esta historia de la educación inicial en el Perú. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar pase ahora a nuestra invitada Ninfa Chávez Ramos. Bienvenida, Ninfa. Ella nos tratará el tema la atención a la primera infancia en tiempos de crisis. Ninfa es licenciada en biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con segunda especialidad en gestión de instituciones educativas. Asimismo, tiene una especialización por la Pontificia Universidad Católica del Perú en promotora de la salud y de la educación. Asimismo, es egresada de la maestría de la Universidad San Martín de Porres en políticas y gestión de la educación. Asimismo, tiene un máster en innovación pedagógica y gestión de centros educativos por el Business School de España. Asimismo, ella ha seguido
todo el programa ejecutivo de liderazgo en políticas para la primera infancia de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Nuestra estimada ninfa es alta funcionaria en todo lo que significa la gestión de los centros educativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha sido directora general de Epidemiología y Toxicología Ambiental del Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud. Asimismo, coordinadora del proyecto Estrategias para la Promoción e Implementación de Escuelas Saludables, una escuela segura, por la Dirección General de Educaciones Ambientales del INAPMAS. Asimismo, ella ha sido coordinadora del área de gestión educativa de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Miraflores. Es especialista en gestión de riesgo de desastres y, como señalo, actualmente es jefa del Departamento de Asistencia Materno-Infantil de la Subgerencia de Bienestar de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muy bien, ninfa, sin más preámbulo, darte la bienvenida. Muchísimas gracias, Renata. Honrada de compartir este espacio con tan distinguidas luminarias que tenemos en este grupo, como es la doctora Valdivieso, que es una maestra de maestras en todo este tema de educación inicial. Y bueno, y tú también, que siempre nos inspiras con todas estas actividades que hacemos. Bueno, sí, quería compartir la experiencia de la municipalidad en todo lo que ha sido la atención a la primera infancia desde un enfoque institucionalizado, ¿no? Donde se atendía desde la década de los 60, que se creó la primera cuna guardería en el segundo piso del Mercado Central. La siguiente, por favor. Bueno, en la aplicación de este trabajo de la municipalidad, siempre se ha visto el tema de desarrollo infantil temprano como un enfoque importante, los enfoques de desarrollo humano, el enfoque territorial y el enfoque del cuidado cariñoso y sensible. Tal es así que nuestros servicios cuentan con un equipo multidisciplinario que atiende a los niños, ¿no? Tiene el servicio de psicología, el servicio de nutrición, el servicio de trabajo social para ver el tema de los derechos de los niños, el servicio de salud para ver todo el tema del crecimiento y desarrollo, y el tema pedagógico. Para el tema pedagógico, la municipalidad tiene un convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local número 3, porque sus cunas están ubicadas en Lima Cercado, ¿no? Si bien es cierto, la municipalidad, su primera cuna fue en el Mercado Central, esta se cerró en el año 2018 por un tema de defensa civil, ya que esta cuna no podía seguir funcionando en un segundo piso por la situación de alto riesgo sísmico de nuestra querida Lima y del país en general. Y es así que nos quedamos con dos centros infantiles municipales, uno ubicado en Barrios Altos, las Mercedarias, y el otro ubicado en Lima Cercado, Niña María, que se ubica en lo que es un sector de la Casa de los Petizos. Es así que anualmente la municipalidad tiene una cobertura de atención de 300 niños más o menos al año. Pero esta situación, como sabes, con el tema de esta pandemia, se readapta, ¿no? Se pasa por un proceso de adaptación. La siguiente, por favor, Rafael. Entonces, nosotros tenemos dos momentos en esta presentación. Lo que es la prepandemia, que es la que acabo más o menos de desarrollar, que hemos tenido, en realidad, encontramos centros infantiles de muy buena calidad, donde se abordaba multidisciplinariamente a los niños. La siguiente, por favor.
¿no? Es un modelo de pensión con muy buen equipamiento. El Ministerio también invirtió, en este convenio nos dotaron de ciertos equipamientos muy buenos y, claro, la municipalidad también puso lo suyo. Eso nos permitió a nosotros observar varias necesidades también de atención en la comunidad, porque nosotros, siendo una entidad tan importante de carácter regional, apenas coberturábamos 300 niños, pero sin embargo la brecha de atención a nivel de niños es enorme, ¿no? Es así que empezamos a diseñar nuevas maneras de atender. Esto era todavía época de prepandemia. Y gracias a la Fundación Bernard Van Leer, empezamos a diseñar nuevas estrategias de atención. Una de esas estrategias eran las zonas de calma, que se diseñaron en parte de la medicina peruana, en Barrios Altos, que era un espacio donde teníamos muy cercano servicios de pronoís en la zona. Pero los niños no iban al parque porque era un parque bastante desatendido cuando nosotros llegamos. Entonces ya se empezó a trabajar con un grupo multidisciplinario de arquitectos, pedagogos, artistas, etcétera, que le dieron una connotación a un sector de ese parque, de tal manera que contenía tanto al niño como al cuidador. Por eso se denominó zona de calma, ¿no? Disfrutaban ambos, porque ustedes saben que hay que cuidar tanto al cuidador como al niño pequeño. Siguiente, por favor. Es así que estos espacios se diseñaron precisamente para que el niño pueda desarrollar todo su potencial. Ellos puedan trepar, rodar, correr, jugar. Y también tener zonas de disfrute donde podrían recibir estos programas de diversos, de cuentacuentos, actividades artísticas, recreativas. O sea, un espacio que permitía articular con, en este caso, estamos viendo ahí al PRONOI que estaba más cercano al parque, con los que se pudo validar toda esta propuesta de zona de calma. Siguiente. Ahí vemos todos los beneficios, ¿no?, que desarrollaba la propuesta. El tema de la interacción, la exploración, el movimiento, el descanso, la comunicación. Y especialmente porque ayudaba también a vincular al niño con su cuidador principal. Siguiente. También se diseñó prepandemia unas rutas caminables en las cuadras 14 y 15 de Jirón Ancash. Se puso un equipamiento, un mobiliario con material reciclado. Se hicieron con palets una serie de elementos con el que el niño podía caminar e interactuar a la vez, ¿no?, desarrollando su motricidad, su curiosidad. Y también tenía zonas de descanso, o sea que el cuidador podía tomarse un descanso mientras el niño iba explorando, disfrutando esa caminata. A esa experiencia le llamamos la ruta a la cuna, Santo Cristo. Porque también detectamos una situación muy interesante, que era que nosotros teníamos usuarios que venían de San Juan de Lurigancho, porque sus madres trabajaban en el mercado central, y como que en la ruta dejaban al niño en la guardería y tenían que llegar al centro bajando en la estación del tren Presbítero Maestro. Pero para hacer esa ruta, que eran más o menos unas 4 cuadras, tomaban mototaxi. Y tomar mototaxi implicaba un sobrecosto, ¿no? Si estamos hablando de personas que no tienen muchos recursos, estos niños terminaban haciendo una ruta, si se quiere, un poco peligrosa también, ¿no? Porque tenían que subir, bajar el tren, subir a la mototaxi, llegar al
Es así que esta ruta sirvió para ir cambiando esa práctica y ayudaba también a que la madre y el niño puedan ir disfrutando ese recorrido, ¿no? Porque también nosotros apostábamos por el tema del apego seguro, el vínculo, ese momento de cuidador con el niño. ¿Siguiente? ¿No? Entonces ahí, como ven en las imágenes, se hizo toda una propuesta con todo un equipo intergerencial incluso, ¿no? Se trabajó con las áreas de transporte, de servicios a la ciudad, la gerencia municipal, diferentes áreas, y educación también participó en todo este diseño, seguridad ciudadana. Varias áreas de la municipalidad se juntaron para poder diseñar esta propuesta de ruta hacia la cuna en Barrio Santos. Y esta ruta se hizo justo, se inauguró antes de la pandemia, casi fines de febrero. Y bueno, ahí tenemos el equipamiento. Siguiente, por favor, Rafael. ¿No? Entonces, a través de toda esta producción, se elaboraron también cajas de herramientas para poderlas compartir con aquellas municipalidades que tuvieran el interés de implementarlo en sus zonas para favorecer el desarrollo infantil temprano. Siguiente. En paralelo, estábamos nosotros en el diseño del programa Piloto Lima Guaguacuna, que es un programa que tiene como 4 líneas de acción, ¿no? Uno era el tema de hacer un trabajo con las juntas vecinales del barrio Jardín Rosa de Santa María para que la junta directiva pueda tener dentro de su plan de acción la atención a los niños menores de 36 meses. Es en este contexto que se hizo todo un trabajo de capacitación, talleres, para hacer un trabajo conjunto con la comunidad y poder implementar una guaguateca. En la guaguateca estaba concebida como una sala de acompañamiento temprano a niños menores de 36 meses, ¿no? Donde siempre la idea era trabajar entre el cuidador y el niño para que ellos puedan juntos poner siempre al niño como el protagonista de su aprendizaje. Entonces, en la sala, lo que se promovía era el juego libre, la exploración, la lectura. Era una sala bastante acogedora, que también se inauguró antes de la pandemia. Y eso nos llevó también a formar un programa de formación para las madres, para que puedan aprender de los enfoques de desarrollo infantil temprano, el cuidado cariñoso y sensible, la crianza positiva, y todos esos elementos que pudieran mejorar la calidad de la atención a su niño. A la par se hicieron visitas domiciliarias, porque las visitas nos ayudaban a mirar también, ayudar, acompañar y aconsejar a las madres para que la condición en el hogar también tenga la misma calidad que se promovía en la sala. Siguiente. Eso fue de pandemia, ahora vamos ya a la pandemia. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, durante la pandemia nosotros tuvimos que hacer un trabajo remoto, Lima Guaguacuna, ¿no? Donde teníamos 81 familias con niños menores de 36 meses a los que hacíamos un acompañamiento vía WhatsApp, vía Facebook, y tuvimos ese tipo de vinculación. Asimismo, también trabajamos con los Cronois de Barrios Altos, ¿no? Ese trabajo que empezaron ellos, de los Cronois, a hacer en las zonas de calma, ya lo hacíamos también vía virtual en cuanto al fortalecimiento de capacidades tanto de las docentes, las promotoras, como de las familias. Siguiente. Denominada Lima Te Cuida. Siguiente. Donde se veían diversos efectos y nosotros participamos en la línea Lima Te Asiste, donde empezamos a trabajar
captando a las familias de los distritos que todo este equipo municipal visitaba en zonas vulnerables como San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, conforme la ruta que se empezó a marcar durante el tiempo de pandemia, ¿no? Entonces nosotros fuimos con todo el paquete del desarrollo infantil temprano, promoviendo, informando y también haciendo acompañamiento remoto a las familias que se captaban en estas zonas. Siguiente. Entonces ahí nosotros tuvimos una participación activa y como decíamos nosotros, el presupuesto de atención a niños no necesariamente estaba solamente en la gerencia de desarrollo social de donde yo participaba, sino también en las otras gerencias, porque ya las otras gerencias trabajaban otros aspectos, ¿no? De transformación de espacios, cultura iba con todo un equipamiento de libros, educación también iba con todo otro equipamiento. Entonces se hacía un trabajo muy articulado para favorecer estos aspectos. ¿Siguiente? Y es así que nosotros empezamos también a trabajar con las familias, como redes de cuidado, capacitando a las madres para que puedan aprender, ¿no? A pautas de crianza y todo lo que tenía que ver con el desarrollo infantil. Entonces eso lo fuimos llevando a diferentes barrios, diferentes zonas de Lima, junto con los otros equipos que se movían con nosotros, ¿no? De las diferentes gerencias de la municipalidad. Siguiente. Y es así como llegamos a Villa El Salvador, igual, ¿no? Con visitas domiciliarias, dando información, consejería. Siguiente. Bueno, eso es un poco de las cifras de las atenciones que teníamos en el tiempo de pandemia. Todo nuestro equipo que trabajaba con niños regularmente en sala tuvieron que adaptarse a un trabajo más comunitario. Y así fuimos saliendo a estos espacios. Siguiente. Bueno, esos son los temas del acompañamiento remoto, ¿no? La virtualidad para nosotros, haber entrado en una época de pandemia, nos permitió abrir nuestro panorama y llegar a más familias. Como les decía antes, cuando solo teníamos el trabajo con las guarderías, llegábamos a 300 familias, pero ya a través de estos mecanismos podíamos llegar a muchísimos más. Siguiente. También recogíamos información, diagnóstico y el trabajo de WhatsApp, que era lo que más funcionaba con las mamás, ¿no? Porque el tema de los datos siempre era a veces también un obstáculo, pero ellos se manejaban muy bien a través de esta vía de los mensajes de WhatsApp y el Facebook, que era lo que más ellos podían acceder para recibir la información que nosotros le dejábamos, ¿no? Siguiente. Bueno, así, toda esta información que empezamos a diseñar para hacer llegar también a las familias. Siguiente. 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 ¿No? Una vez que nosotros habíamos observado que la zona de calma en un espacio público funcionaba muy bien, pensamos y trasladamos esta experiencia a las casas, ¿no? Porque dijimos, bueno, los niños están confinados, ¿qué hacemos para que los niños tengan la mejor atención dentro del hogar? Y es así como empezamos a trabajar esa propuesta, pero ya en los hogares, con consejería, acompañamiento, todo en remoto, y después ya cuando el tema de la pandemia empezó a mejorar de alguna forma, empezamos también a hacer ya las visitas domiciliarias para lograr este propósito. Siguiente. Entonces esto es lo que se motivó dentro de lo que eran las zonas de calma ya en casa, inspirados en este trabajo más de espacio público, ¿no? Siguiente.
Está. Este es un modelo de zona de calma, donde el cuidador y el niño podían vincularse mejor en un espacio seguro para que puedan tener esa conexión juntos y que pueda en niños seguir desarrollándose de una forma más sana, ¿no? Siguiente. Entonces, la zona de calma nos permitía favorecer estos aspectos del desarrollo infantil temprano, como es el apego seguro, contribuía a que el niño pueda hacer su marcha estable y autónoma, lograr la comunicación verbal efectiva, regular las emociones, su comportamiento y la función simbólica. Siguiente. Esta experiencia nos permitió también desarrollar una guía. Esa guía la tenemos como para compartir con otros municipios y que ellos puedan seguir esta ruta de implementación de este tipo de estrategias. Siguiente. Bueno, la pandemia también nos permitió desarrollar en el proceso de adaptación, así como muchas de las áreas de la municipalidad, una serie de foros, talleres virtuales, entre otros, que nos permitieron llegar con todo este mensaje del desarrollo infantil temprano que no necesariamente las familias conocen. Hay un gran desconocimiento y que a veces por ese desconocimiento no se hace un buen trabajo con los niños, ¿no? Siguiente. También desarrollamos un laboratorio de innovación. El laboratorio nos permitió desarrollar concursos, proyectos que podían ser dirigidos a diferentes públicos para que ellos puedan diseñar otras maneras de atender a la primera infancia. Entonces, estos proyectos que concursaron fueron después acompañados con un financiamiento pequeño para que puedan implementar sus proyectos, ¿no? Siguiente. Eso nos permitió también diseñar una plataforma de acompañamiento remoto gracias a esta situación de adaptación a la pandemia y que próximamente lo estaremos ya presentando haciendo un lanzamiento junto con toda una campaña comunicacional para Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, ahí hemos expresado algunas de las otras maneras también. Se hicieron transformaciones de espacios públicos como mobiliario amigable, de bajo costo. Por ejemplo, esta intervención que se hizo en el Parque de la Medicina Peruana en Los Altos costó 10.000 soles. Si uno piensa en los proyectos que en general se hacen para los parques, donde se ponen estos juegos impresionantes, que a veces con una falta de mantenimiento terminan lesionando a los niños y no favoreciendo necesariamente el desarrollo de su potencial, su creatividad, ya dicen que el juguete que menos cosas hará que el niño desarrolle muchísimas más competencias, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, estos ecosistemas que se generaron con muy bajo costo permitían lograr muchas más competencias de estos niños pequeños que ya vienen con una mochila de ser exploradores, observadores, y pueden ellos tener esa confianza y autonomía para desarrollar su propio aprendizaje. Siguiente. Este es el esquema de nuestra plataforma de aprendizaje para la primera infancia, que aborda esas cinco dimensiones básicas del niño, ¿no? El lado psicológico, el lado de la salud, la nutrición, la pedagogía y el tema de sus derechos, ¿no? Que tiene que ver con un tema de líneas abiertas para la prevención de la violencia o cualquier tipo de situación que lo ponga
en riesgo o vulnere cualquiera de sus derechos. Siguiente. Es así que nosotros, como parte de todo este proceso, también con el aporte de la Gerencia Municipal y Limeños al Bicentenario, desarrollamos una iniciativa llamada Guagua Parque. El Guagua Parque también está hecho con elementos inmobiliarios de muy bajo costo. Como ustedes verán ahí, son piezas de pallets que hacen que el niño pueda interactuar, hacer su juego simbólico en plataformas puestas en el espacio público. Y ese tipo de espacios que a veces están ocupados generalmente por el adulto, con estos equipamientos, ya le dan su lugar a los niños. Y seguramente muchos barrios en nuestra querida Lima tienen esta situación, ¿no? Donde los adultos ocupan todos los espacios y no hay un lugar para el niño. Entonces, esta participación activa con la comunidad y las diferentes gerencias de la municipalidad nos han permitido diseñar este tipo de acciones para favorecer todos los 7 resultados del desarrollo infantil temprano que plantea nuestra política nacional. Siguiente. Bueno, el Guagualab, ya para cerrar muy rapidito, porque ya imagino que mis tiempos ya están corriendo, ¿no, Rafael? En el Guagualab, nosotros lo que tenemos es, hablábamos que en la década de los 60 se inauguró nuestra primera guardería, la cual tuvo que cerrar. Entonces, este espacio terminamos transformándolo en un laboratorio para el desarrollo de capacidades con foco en cuidado y atención a la primera infancia. Es decir, que, siguiente, en ese espacio lo que nosotros estamos buscando es que se pueda convertir en una escuela metropolitana para la formación de promotores del desarrollo infantil temprano, dirigido a operadores de primera línea, a otros grupos de atención a cuidadores y público en general. Siguiente. ¿No? Aplicando nuevamente todos estos enfoques con los cuales iniciamos, ¿no? Del tema del enfoque territorial, la salud integral, el desarrollo infantil temprano y el desarrollo humano. Siguiente, por favor. En estos espacios de la guardería, lo que se que han sido remozados y puestos en valor, lo que buscamos era aplicar una metodología de innovación a través de Design Thinking para que diferentes profesionales puedan llevar sus ideas de cómo atender a la primera infancia y a través de todo un prototipado poder sacar una idea desarrollada con ese propósito. Entonces, toda esta metodología tiene que ver con el arte, la cultura, la innovación en general. Siguiente. ¿No? Entonces, en la sala lo que buscamos es tener muestras referentes de cómo atender al niño y que se puedan diseñar diversos materiales, hacer consejería grupal, capacitación y otros proyectos con enfoque en desarrollo infantil temprano. Siguiente. Muestras de entornos, los comportamientos, poder orientar mejor a las madres incluso a los operadores de primera línea, que a veces la calidad del servicio no se entiende muy bien cómo afectan al niño cuando no se le da una atención de calidad en cualquier establecimiento, ¿no? Ya sea de salud, de educación o en cualquiera. El trato cálido que el niño merece tiene un impacto enorme y positivo para su desarrollo. Siguiente. ¿No? Entonces, en esta sala hemos buscado hacer también todo un trabajo museográfico para que los niños puedan, las familias puedan conocer un poco más sobre toda esta ciencia que está detrás del desarrollo infantil temprano. Siguiente. ¿No? También
pensamos en la elaboración de talleres para materiales con el que el niño pueda jugar, puedan explorar, y estos mobiliarios que a veces es necesario desarrollar para toda su sensorialidad, ¿no? Siguiente. Y bueno, seguir en esa línea de formar recursos humanos con estos conocimientos que podrían colaborar a nivel de toda Lima Metropolitana para favorecer el desarrollo infantil temprano. Siguiente. Y bueno, es un poco más de eso, ¿no? De trabajo multidisciplinario, equipos municipales que nos interesaría que visiten la sala y que puedan llevarse esta experiencia que tuvo Lima de trabajo intergerencial para lograr mejorar las posibilidades de los niños en Lima Metropolitana. Siguiente, creo que ahí ya. Bueno, también pensamos en las gestantes, ¿no? Que son un grupo fundamental para cumplir con ese primer resultado que es el nacimiento saludable. Y para mayor información, estamos nosotros en Conde Superunda 446, cercado de Lima, y ahí tienen el correo para cualquier información adicional que ustedes quisieran conocer para los proyectos que seguimos desarrollando en favor de la primera infancia. Gracias. Muchas gracias, Ninfa. Has dado una visión panorámica sobre toda la labor que hace la Municipalidad de Lima a favor de la infancia. Realmente ese trabajo intergerencial, la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Educación, en fin, diversas gerencias que tienen gran preocupación por la infancia. Pero como se dice, todo trabajo es poco y nos has dado esta motivación de lo que puede hacer un gobierno local, que es tan importante como esa concepción de territorialidad. Y has acabado con la madre gestante. Es un tema que nos interesa después seguir debatiendo, ¿no? Cómo toda esta preocupación viene desde que la madre tiene al niño en el vientre paterno, en materno, ¿no? Entonces, ahora, agradeciéndote mucho, vamos a dar pase a Carmen María Sandoval Figueroa de Torres. Carmen María, ella es catedrática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es directora de educación inicial en la misma universidad. Ella abordará el tema educar en tiempos de pandemia, retos para la formación de docentes de educación inicial. Carmen María, ella es magíster en ciencias de la educación por la Universidad de Nanterre, París 10. Asimismo, es magíster en estudios culturales y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad de Toulouse. Asimismo, bueno, también ella es bachiller por la Universidad Católica del Perú. Pero lo interesante es que se ha especializado en temas muy importantes, en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, que es tan importante en los primeros años. Asimismo, en las bibliotecas escolares para niños. También está especializada por la Universidad del Noreste de Argentina, lo que significa la mediación de la lectura. También está especializada en temas justamente por la CEPAL en autismo y Asperger. Asimismo, tiene diversos diplomados, pero lo interesante es que ella forma docentes, bueno, como la doctora Elena, y realmente forma docentes de educación inicial. Asimismo, ella es doctoranda en ciencias de la educación en el tema de la mediación lectora en la primera infancia en el contexto escolar. Adelante, Carmen María. Sí, buenas noches con todos. Han estado muy interesantes las ponencias de la doctora Elena y de Ninfa. Yo ahora voy a cambiar un poco el tema. Voy a hablarles sobre
la importancia de educar en tiempos de pandemia desde el lado de los formadores de niños, ¿no? O sea, cómo nosotros desde la universidad formamos a los docentes. Hemos visto con NINFA que la municipalidad está haciendo un esfuerzo por atender a la primera infancia, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es importante también que las personas que atienden a los niños estén bien formados y tengan un sólido conocimiento académico, ¿no? Sobre todo pensando en que la primera infancia es la etapa más importante de la vida, donde se desarrollan los afectos, las emociones, la inteligencia, donde el niño crea esos lazos familiares, el apego seguro y todas esas experiencias que le van a servir, ¿no?, en su vida adulta. Yo quiero recordar un poco los principios de la educación inicial. Creo que este tema siempre lo trabajamos con las alumnas y siempre vemos que estos principios son los principios rectores: pensar en el respeto hacia el niño, ver al niño como un ser de derechos. No es educarlo porque uno es el que tiene la razón y el niño simplemente es un recipiente al que yo le lleno información. Al contrario, el niño es un ser que aprende y por lo tanto merece respeto, es un ser completo. La seguridad afectiva y física. Es importante que los niños crezcan en un entorno seguro, ¿no?, donde ellos puedan desarrollar la afectividad, pero también logren alcanzar esta seguridad física, y no me refiero solamente al movimiento, sino también al crecimiento, ¿no? La comunicación, que es base en la primera infancia, los niños se comunican, empiezan a comunicarse, sienten interés, y tratan de interactuar en diversas situaciones, entonces, y con diversas personas. Entonces es muy importante también darles estos espacios de comunicación, brindarles espacios de autonomía para que ellos mismos puedan tratar de desarrollar habilidades para poder desenvolverse. Los niños muy pequeñitos, pensemos en los muy pequeñitos, están cultivando la autonomía. No es que ellos son autónomos, la están cultivando de manera progresiva a través de esas experiencias que tienen en la familia y en la escuela y también en los espacios públicos. A mí me encantó la foto donde vi a los niños que hacían sus dibujos, sus grafismos en una pared. Me pareció tan bonito porque yo digo, ellos mismos pueden ahí expresarse, ¿no?, y también desarrollar esta autonomía. El movimiento también es muy importante porque los niños tienen que poder conocer, poder expresarse a través del cuerpo, ¿no? Y el movimiento es sustancial para poder alcanzar las capacidades de coordinación, el juego libre, ¿no? El juego libre que también estamos viendo que ahora en el contexto de la pandemia puede estar muy limitado para algunas familias. No voy a hacer una generalización porque no todos viven en las mismas condiciones, pero sí se puede limitar y tener un buen estado de salud, ¿no? Entonces, todos, las alumnas, cuando ellas llegan a estudiar educación inicial, pues piensen en estos principios rectores de la educación inicial y se comprometen a formarse para poder garantizar que se cumplan en la educación, ¿no? ¿Cómo debe ser la formación inicial del docente de educación inicial, aunque suene redundante? He traído esta foto de una de mis estudiantes que está practicando este año en una institución educativa pública, ¿no? Y a través de ella yo veo cómo desarrollan las alumnas el conocimiento sobre la primera infancia, cómo ellas tienen un conocimiento profundo del niño en todas las dimensiones de su desarrollo, en la dimensión comunicativa, estética, psicomotriz, socioafectiva. También veo cómo ellas han llevado la innovación
a sus instituciones educativas, siendo tan jóvenes, teniendo tantas competencias digitales, muchas veces ellas ayudan a las docentes a realizar diversas propuestas de actividades muy retadoras, pero que además llegan a las diversas familias de los niños, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, pensaba en Yanina y pensaba también y decía, ¿cómo debe ser esta formación inicial docente? ¿Cómo los estamos formando? Sobre todo pensaba en esta pregunta, porque cuando llegó la pandemia, a todos nos ha agarrado la pandemia de una manera muy inesperada, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido a manejar los dispositivos, hemos conocido el Zoom, eso también ha pasado con las profesoras de inicial, ha pasado también con nuestras alumnas, de repente ellas tenían un poco más de habilidad, pero a todos esto, para todos ha significado un reto y nos hace pensar en cómo las estamos formando a las alumnas y cómo deberíamos, en base a esta experiencia, formarlas más adelante, ¿no? Entonces, yo me imaginaba un abanico, ¿no? De requisitos, por decirlo de algún modo, que debe tener esta formación dirigida a los docentes y sobre todo a los docentes de inicial. Pensaba en el aspecto multidisciplinario, ¿no? Cómo es importante que un docente de inicial tenga acceso a formarse en diversas disciplinas, además de la psicología, la educación, las ciencias sociales. Es muy importante también que tenga conocimientos básicos, jurídicos, ¿no? Que le permitan luchar precisamente por los derechos de los niños. Y esta formación multidisciplinaria les permite tener una mirada más holística, ¿no? Más crítica. Y ser más flexibles a diferentes realidades, a no generalizar, a contextualizar. Esta mirada multidisciplinaria ya es la necesitan tener sobre todo ahora, más que nunca, siendo docentes del siglo XXI, porque van a encontrar diversas realidades. En la primera infancia inclusive, hay diferencias entre los grupos que atendemos, ¿no? Si atendemos a ciclo 1, a los menores de 3 años, si atendemos al ciclo 2, de 3 a 6. Entonces, todo este conocimiento multidisciplinario nos va a permitir poder hacer frente a estas características tan diversas, ¿no? Que dan en diversos contextos. El conocimiento de la niñez también es importante. Que conozcan el desarrollo del niño, cómo se da el desarrollo del niño. Otro aspecto importante también es la capacidad que tenemos para poder integrar la teoría a la práctica. Cada vez nos damos cuenta que la práctica les permite a las estudiantes poder poner en práctica la teoría, pero además también conocer las diversas realidades, ¿no? Y aunque pueda parecer extraño, a pesar de del contexto de la pandemia, las estudiantes han seguido acercándose a realidades educativas, porque la educación a distancia es un reto, ¿no es cierto? Es muy diversa y han tenido la oportunidad también de poder conocer esta forma de trabajo. Es importante que conozca el entorno, ¿no? Que valore los saberes de las familias. En educación inicial es muy importante este aspecto porque existe una conexión muy directa de trabajo con las familias. Las docentes de educación inicial, digamos de algún modo, tienen que conocer estos saberes para poder acompañar de manera más adecuada a los niños y no imponer formas de crianza, formas de pensamiento, enfoques educativos. Además, esta educación docente, de la formadora de educación inicial, tiene que ser innovadora. Y aquí es muy importante
señalar que estamos en una sociedad del conocimiento que cambia, y también cambia por estas múltiples situaciones, ¿no? Como esta situación de salud pública que estamos viviendo, y ellas necesitan innovar, necesitan ser flexibles. La innovación está directamente relacionada a la flexibilidad y al cambio, a no resistirse, ¿no? A romper con estos paradigmas de una educación más tradicional y proponer cambios. Pero esos cambios, como yo siempre también les digo a las alumnas, esas acciones tienen que estar basadas en la investigación, ¿no? Y esta investigación ellas la tienen que tener dentro de su formación, pero no puede agotarse en la formación. Ellas pueden seguir investigando, inclusive ya cuando están en aula, porque todo cambio tiene que ser fundamentado, nuestras acciones también. Y lejos de pensar, digamos, que solo la experiencia nos permite hacer cambios, es importante también que nosotros pensemos que la investigación nos va a permitir fundamentar esos cambios ante las otras personas. Muy bien. ¿Cuáles son las características que esperamos en estos docentes de inicial del siglo XXI? Pues esperamos que sean reflexivos, críticos, investigadores y que sobre todo tengan sentido ético, ¿no? Que tengan un compromiso social y que busquen el desarrollo integral de los niños. Eso es sobre todo muy importante porque existen situaciones donde a nivel de la educación existen muchas desigualdades. Entonces, este compromiso social les ayuda a los alumnos a poder enfrentar esta realidad, a poder reconocer esas desigualdades y enfrentarlas. Que promueva propuestas educativas innovadoras en beneficio de la primera infancia, ¿no? Que ya un poco les hablé hace un ratito, que promueve experiencias lúdicas y significativas, no solo en la presencialidad, más aún ahora en el contexto de pandemia. Nosotros hemos visto, cuando Ninfa, tú nos has explicado sobre cómo es importante conectarse con las familias, también para darles orientaciones, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, seguir trabajando con sus niños, cómo es importante crear esos espacios. La doctora Elena nos contaba los primeros jardines de la educación inicial al aire libre, ¿no?, que ahora podrían ser una salida muy importante en nuestro retorno, en el retorno que vamos a tener. Y estas experiencias lúdicas y significativas es importante que las garanticemos, ¿no? Y estas docentes deben promover el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas y sociales en los niños. Quiere decir que este docente del siglo XXI es un docente que va a procurar tener algunas cualidades, ¿no? Un poco como retomando, ¿no? Ser innovador, ser crítico, investigar, ser flexible, tener la posibilidad de seguir aprendiendo, manejar la tecnología, ¿ya? Desarrollar estas competencias digitales, tener habilidad para poder comunicar e interactuar con otras personas y trabajar con las familias, pero sobre todo tener al niño en el centro de sus acciones. El profesor de educación inicial tiene al niño en el centro de sus acciones y vela también por su desarrollo integral, por la inclusión social, vela por proteger los derechos del niño. Entonces, nosotros estamos viendo que cada vez necesitamos precisamente ir reconociendo estas características del nuevo docente para ir cambiando e implementando también nuestros planes de estudio, ¿no? No sé si estoy en la hora, ¿estoy bien? ¿Sí? Básicamente eso era lo que quería presentarles, vamos a seguir conversando.
Muchísimas gracias. Hemos tenido en Carmen Sandoval hoy, justamente de qué manera hoy, en esta pandemia, se debe formar a las docentes de educación inicial. Yo creo que nuestras tres expositoras se han complementado muchísimo. Entre las tres hemos tenido realmente esa estupenda complementación. Yo quiero decir que este va a ser nuestro primer foro. Queda pendiente en la educación inicial debatir, o sea, poder conversar. La pena es que justamente el tiempo nos ha ganado, porque tenemos un material, aparte un material visual muy enriquecedor, que nos va a servir, y yo estoy segura que es un material que también puede servir para las estudiantes, para los docentes, para la comunidad educativa en general. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, en nombre de nuestro gerente de Educación y Deportes, el señor Christopher Cesevich, que también está potenciando, promoviendo que la gerencia de educación tenga realmente un importante rol en la educación infantil. Como ustedes muy bien han dicho, estamos por volver al retorno. Estos espacios públicos, que sean todas estas propuestas, serán acogidas por la Municipalidad de Lima y por la Gerencia de Educación y Deportes. Entonces, mi agradecimiento e invitarlos a que sigan escuchando, viendo los foros al Bicentenario. Tendremos un próximo foro sobre el Proyecto Educativo Nacional al 2036. También tenemos un foro sobre la educación y la ciencia. Muchísimas gracias. Hoy era muy importante este foro de educación inicial.